por invitación del Consejo Representantes de la consultora CIDETER, encargada de la interventoría del proyecto de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Moderno para Cartago, explicaron ante la corporación los avances del mismo. El POT Moderno para Cartago es elaborado por el Departamento Nacional de Planeación a través de la firma española Esquiaga, Ciudad y Territorio, y deberá estar terminado este año para ser aprobado por el Consejo. En la exposición, la arquitecta Doretti Carolina Correa, quien asesora a la Secretaría de Planeación Municipal en el proyecto, señaló que el cronograma establecido se viene cumpliendo y que solo faltan algunos ajustes de ley para hacer su cierre final. La Secretaría de Planeación radicó un cronograma. El cronograma se cumplió con las entregas del operador, pero el municipio, en la responsabilidad que tiene de este, que para mí puede ser por mi sesgo de arquitecta, es el plan más importante, porque no son 4 años como el plan de desarrollo, son 12. ¿Y qué pasó con esos productos? El municipio los recibió, la interventoría técnica los recibió, y como no se encontró conforme desde lo técnico, todos los productos recibidos en esos tiempos fueron observados y están en ajustes. El diagnóstico se tiene, ya lo aclaré, pero hasta tanto no se estén los estudios de riesgos, no le podemos dar cierre porque resulta que el territorio no se cierra, el territorio es dinámico. Y en la medida que no tengamos un soporte lo suficientemente real, no queremos darle cierre a unos documentos que pueden crear efectivamente eso, expectativas sobre un territorio que cuando ya se tenga una formulación, que en los tiempos de ley la debemos socializar cuando ya radiquemos en CBC, sea otra. Representantes de la firma CIDETER, que hace la interventoría técnica del proyecto, señalaron que tras una prórroga de 3 meses se espera que todos los insumos del POT de Cartago estén listos en octubre. Desafortunadamente el año pasado tuvieron un inconveniente con su grupo de trabajo, lo cual pues llevó a unas demoras, pero pues eso se subsanó ya pues con el nuevo equipo con el que han venido trabajando desde más o menos desde marzo. El operador ha venido como presentando los cronogramas de acuerdo pues a la evolución del proceso y pues en este momento, ya que pues bueno, el proyecto iba hasta el 31 de julio, ahorita tienen una prórroga hasta el 15 de octubre, entonces en este momento se encuentran al día en cronogramas. Un buen porcentaje de los insumos ya fue aprobado técnicamente y serán presentados al municipio para sus ajustes y terminación. No es la aprobación oficial de un producto ya, digamos, certero en el plan de ordenamiento territorial, sino en este ejercicio de la formulación y del diagnóstico. Entonces, son productos como el modelo de ocupación, los modelos de participación, digamos, fases dentro de la formulación del POT, que son, digamos que a su misma vez, fases que se le presentan al cuerpo técnico del municipio en planeación para que ellos terminen de diseñar toda la formulación del POT. La prórroga, que irá hasta el 31 de octubre, servirá para terminar la elaboración y formulación del POT moderno para ser entregado al municipio. Usar este tiempo para cumplir con lo que se había pactado y con el contrato que tanto el operador como nosotros como interventoría tenemos y así llegar a los productos y al éxito, digamos, que en esos productos que se espera. Cartago, Bogalagrande, Sevilla, Buenaventura y Palmira son las ciudades del departamento seleccionadas por el DNP para la formulación de sus POT modernos.